El Puente México era uno de los lugares más transitados de la ciudad de Tijuana. El 90% de ese tránsito eran turistas que venían a la ciudad de todas partes del mundo. A pie o en automóvil, siempre se vio movimiento en aquel histórico puente. La primera vez que se habló en la idea de construir un puente de concreto fue en el año de 1943, y fue hasta el 3 de julio de 1944 que la Dirección Nacional de Caminos y Puentes aprobó la construcción del nuevo Puente México. Originalmente, el puente comenzaría en la calle Segunda y terminaría frente a la garita de San Isidro, pero una modificación en el proyecto original hizo que el puente comenzara en la calle Primera, lo que traería más beneficios a los comercios locales. Este cambio en el proyecto original trajo consigo algunos problemas, sobre todo a los residentes del antiguo Callejón Z, así como afectaciones a algunas propiedades que estaban sobre el camino del puente. Los ingresos monetarios para su construcción salieron de una larga lista de comercios que aportaron diferentes cifras, llegando a recolectar cerca de 200 mil pesos. Los que más dinero aportaron al proyecto fue la Cámara Nacional de Comercio, el Club Caliente, la distribuidora comercial y el señor Alberto Aldrete. Al recabar los fondos, da inicio la construcción del nuevo Puente México de concreto, un miércoles 25 de abril de 1945. 7 meses después, estaban terminados los 266 pilotes de concreto que le dieron la fuerza al puente. La obra tenía una longitud de 427 metros, los cuales atravesaban el Parque Cuauhtémoc, el río Tijuana y el Callejón Z, hasta finalizar en los cruces de la Avenida Revolución y Calle Primera. El nuevo puente quedó completamente terminado un mes de junio de 1946, una obra que estuvo a cargo de la empresa CIA Constructora del Pacífico. Finalmente, la inauguración se llevó a cabo un lunes 5 de agosto de 1946 a las 12 de la tarde, en un evento que estuvo a cargo del que fuera el delegado de gobierno, el señor Silverio I. Romero. El evento se dio ante unos pocos vecinos curiosos, políticos y comerciantes. Al quedar oficialmente abierto a la circulación, a las pocas horas se suscitó el primer accidente automovilístico de su historia, justo en la hoy avenida Francisco I. Madero. En los primeros años, el puente permaneció sin luz, siendo hasta inicios de la década de los años 50 que se le instala alumbrado público y se le da el primer mantenimiento. Durante los siguientes años, el puente se mantenía estoico, permaneciendo firme a pesar de los azotes de la naturaleza. Debido a una firma de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de 1967, así como las fuertes lluvias de 1978 y 1980 que causaron problemas técnicos al puente, el entonces presidente de la República, el señor José López Portillo, en su visita a Tijuana un miércoles 12 de marzo de 1980, ordenó de manera inmediata la demolición del viejo Puente México. Ante esa orden, grupos de la sociedad civil trataron de impedir que se desapareciera el puente, pero no lo lograron. Con esto, un lunes 14 de julio de 1980, daba inicio la demolición del histórico puente, bajo las miradas llorosas de algunos testigos. Al final, la completa destrucción del puente y limpieza de la zona duró semanas. Así es como se arrancaba de la historia de Tijuana una pieza importante que hoy solo podemos observar en fotografías. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.